Benvinguts i benvingudes a Intercanvis Club de Cultura, aquest projecte que va iniciar l'Institut Valencià de Cultura en 2021 i ho fa amb convidats com la que tenim ara mateix present, Dorian Wood, artista, música, eh, performer, encara que les etiquetes, ara ho veurem, segurament no són, no són vàlides en aquest cas perquè lo que, de lo que es tracta a millor és de trencar etiquetes no? I, i prejudicis. Eh, gràcies a tots per vindre. Y no res, comencemos. Eh, Dorian, muchísimas gracias por, por venir, por estar con nosotros aquí hoy en Castellón. Sé que a lo mejor por tu agenda no es muy fácil, pero bueno, ha sido posible. Muchas gracias por tenerme aquí, Eric. Eh, me gustaría empezar esta conversación. Eh, bueno, yo soy un amante de la literatura, entonces extraigo muchísimas citas ¿no? de, de los libros que voy leyendo, de mis lecturas, y hay una particular de, de la mexicana Valeria Luiselli en Papeles Falsos, que es un diminuto ensayo que es precioso, que creo que fue el primero que publicó, que decía que hay, hay lugares, que existen lugares que producen nostalgia por adelantado. Uh -huh. Y me gustaría saber qué lugares son para Dorian Butt, esos lugares que le producen o le puedan producir nostalgia por, por adelantado. Bueno, creo que es importante para mí diferenciar lo que es nostalgia y lo que es trauma y a veces como ambas se interlazan y creo que para mí eso existe en un estado constante en donde puedo llegar a un sitio donde nunca he estado y voy a encontrar un recordatorio de algo que me trae nostalgia eh, y simultáneamente me puede traer trauma. Eh, digamos, por ejemplo, en este momento, estando aquí en Castellón, que yo he estado aquí varias veces y en varios contextos diferentes, eh, que me han invitado a presentar música. Eh, he hecho performance y estamos hablando anteriormente de, de un performance que hice para Feria Marte en donde di uh, amamantar a varias personas de Castellón quizás alguna de vosotros estáis aquí hoy día bienvenidos um, <laughs> y um, estando aquí de vuelta en Castellón tengo mucha nostalgia eh, salud en donde He andado aquí por las calles, eh, mirando todo eh, en días de verano, en días de, eh, de Pascuas, en días navideños, y siento un tipo de nostalgia, eh, siento un tipo de trauma a la vez estando en un espacio como este, rodeado de tanto arte colonizador, que claro tiene su relevancia a personas de esta región, que sea muy diferente a la relevancia que tiene para una persona como yo. Yo en este momento siento que estoy en una presencia sumamente violenta, eh, más que problemática, sádica y... Creo que en este momento yo puedo sentir eso, lo que estaba hablando. Un tipo de nostalgia estando aquí en Castellón, el calor que me ha traído mucha gente aquí y a la vez el reto de estar en una situación como esta. Y hablando de complejidad, creo que esa es la vida. Hace un par de horas hablamos de lo que es la complejidad. Y poder permanecer en ese estado de complejidad para mí es necesario. Que no se puede estar siempre súper cómodo y la nostalgia puede traernos una, un confort eh, muy familiar, pero creo que en lo que nos inspira a seguir adelante y apreciar lo que tenemos, eh, hay que reconocer también un poco lo que se describe oscuro, lo que se describe eh, dolor, como doloroso, el trauma y. Creo que no, eso me, eso me alimenta mucho también, así que no sé, estoy acostumbrada a no siempre estar súper cómoda eh, y está bien. Entonces, para mí, Castellón es un ejemplo de ese tipo de nostalgia, interlazado con trauma, con duelo, pero también con mucha alegría, eh, andando por el mercado, eh, andando... Eh, con amigas aquí mirando la llegada de los Reyes recuerdo ese año una vez muy bonito estuvo eh, y bueno sí es creo que cada oportunidad nos puede mostrar lo que es algo que nos alimenta de una manera compleja eh, pero en fin nos alimenta efectivamente bueno la nostalgia eh, de la que todos de alguna manera estamos impregnados eh, se pueden a lo mejor a veces malinterpretar con eh, profundas heridas que también las hay, también existen ¿no? de ese pasado que de alguna forma nos han reconfigurado, nos, ha, nos hace ser quienes somos hoy eh, y, y entonces en, no sé si quizá hay periodos o no más o menos traumáticos, esas heridas que son más o menos profundas eh, de, de ese pasado tuyo eh, que te hizo acercarte de alguna manera a la música, al arte, y a través de, de ellos no canalizar, precisamente toda, todo, toda, esa, toda esa complejidad, ¿no? que ha sido yo creo también eh, dibujando, eh, matizando, expresando, ¿no? durante todos estos años. ¿no? sí, bueno, creo que es algo que nunca tuve que buscarlo, sino que es básicamente mi crianza. Ese tipo de mezcla de. Eh, no sé, para no describirlo como una manera súper negativa tampoco, una complejidad que he vivido de toda mi vida en cuanto a, eh, a expresar, a, a estar eh, completamente quieta en una sillita, eh, al andar explorando. Siempre hay un tipo de complejidad que informa eh, cualquier dirección en la que quiero ir yo, en en la manera en que yo recibo placer y doy placer eh, a varios niveles, creo que no sé si tiene que ver con algo que sea ancestral, un trauma ancestral, eh, un trauma familiar, trauma individual, creo que es algo que todos podamos expresar y sentir de nuestra manera porque... A ver, yo nunca he creído en lo que es un mundo en donde exista el bien y el mal. Eh, para mí es una imposibilidad y eso lo hablamos anteriormente, que el llegar a un punto en donde uno puede mirar la vida por lo que es, que es una serie de matices que están constantemente fluyendo en varias direcciones, creo que eso nos informa. Eh, más en una dirección de fortaleza, de enfoque, de aceptación, eh, de compasión. Y para mí esa siempre ha sido la meta, desde que fui niña, eh, que fue llegar a un punto en donde podía expresar lo más verídico que siempre he sentido, sin tener que ponerle explicación ni razón específica, pero sabiendo que era como... La sobrevivencia de cualquier otra persona y no verme como algo extraño, o algo raro, o excepcional en cualquier forma, sino que bueno, así es mi manera, eh, tú tienes tu manera, y no tener que haber que, ex excepcionalizar lo que es el método en cómo uno hace las cosas. Creo que todos somos excepcionales en ese sentido, pero también es aprender a valorar lo que es el individualismo y que en el individualismo eh, hay algo muy especial siempre que, se, que vale la pena descubrir, pero también, eh, no sé, yo es que no me veo especial de esa manera y nunca me he enfrentado a lo que es crear ni expresar como una manera especial, sino que, bueno, cada quien nos, eh, nos tiramos un pedo de la manera nuestra, ¿verdad? Y todos vuelen diferentes, pero eh, no cuestionamos por qué, eh, a lo menos que somos doctores, pero eh, para mí es eso, es, es todo pedo. Pero bueno, has hablado ahora de, de ese individualismo, pero claro, eh, vivimos en un colectivo, ¿no? en una comunidad. Y yo creo que para ti es muy importante también, el, pienso, el, el concepto de comunidad, ¿no? de, de lo colectivo. Eh, ¿Cómo hacer para desde ese individualismo eh, poder.? Eso, eso es otro aspecto que, que creo que va muy ligado a tu trabajo: de infectar ¿no? espacios, infectar ideologías, inclusive. Eh, para mejorar lo ya presente. Yo creo que también es, es tomar en cuenta que la definición de comunidad puede cambiar constantemente. Es decir, eh, existe la comunidad de Castellón, por ejemplo, Castellón de la Plans, pero no creo que también sea inusual, eh, ni debe de verse de una manera rara, ni juzgar cuando alguien no se sienta parte de esa comunidad, por una razón u otra. Que, no sé, que eh, de repente la comunidad quiere todos ir a comerse una torrija y para mí me da por comerme otra cosa, un flan o no comer nada. Y es eso, es darse cuenta que lo que se define como comunidad popular eh, de manera popular. No necesariamente tiene que ser la comunidad que nos acoge a nosotros en ese momento. Yo he sentido comunidad con solamente otra persona y puede ser otra persona que se parece eh, muy diferente a, a mi ser. Y en ese momento sentimos algo en común que es comunidad y es muy bonito y en ese momento es necesario y el día siguiente puede ser diferente. Creo que comunidades cuando podamos sentirnos cómodos con otra persona o con varias personas en ese momento y apreciar que tiene validez en ese momento y que no tiene que ser así eternamente. Que cuando no nos sentimos que estamos en casa en una situación en donde nos hemos sentido en casa anteriormente, no quiere decir que hay un fallo, sino que es la vida mostrándonos su fluidez. Y a la vez, nosotros manifestando esa fluidez individualmente. Entonces, para mí, eso es lo que es infectar un espacio, infectar una idea. Es entrar como una infección, como algo que no pertenece en ese momento y más manifestarse como yo existo. Nadie me quita de existir en ese momento. Y es infectar. En los demás, que se puede sentir una de esa manera, de su propia manera, individualmente, y que así podamos crear comunidades grandes de individuales, en donde no todos tenemos que pensar lo mismo, que tener las mismas tradiciones y costumbres. Y claro, cuando hablamos de tradición, eso es algo que muchas veces se asocia con lo que es comunidad. Y al salir de lo tradicional, se nos puede juzgar o mirar de una manera diferente, de una manera rara, una manera negativa. Pero, ¿qué pasa cuando podamos reconocer que no, esa persona es la persona que se está expresando de la manera que es? Y que podamos apreciarla y acogerla y amarla por ser una persona que está mostrando su inquietud, su felicidad de una manera diferente y no tener que perseguirlas ni atraparlas porque porque están amenazando lo que se nos ha dicho por muchísimo tiempo lo que debe ser comunidad y eso para mí es lo que yo quiero encuerpar una y otra vez que no es quitarle nada a nadie sino que es decir aquí yo puedo estar aquí puedo permanecer el tiempo que yo quiero no quitarle espacio a nadie más pero también nadie puede decir que tú no lo estás haciendo correctamente porque aquí, aquí así no se hace aquí así no se habla nadie en esta vida tiene ese poder para definir lo que es ser parte de comunidad lo que es comunidad y lo que no es un apartado fundamental en, en tu manera de, de ser y tu manera de hacer es ese activismo ¿no? es esa manera de, de actuar eh, en pro de unos valores que de, yo creo que están muy ligados con bueno, valores fundamentales como la solidaridad, la libertad, eh, que, que hoy día parece ser eh, que vuelven a estar un poco en, en una especie de, de incertidumbre, ¿no? eh, que se ponen todavía en duda eh, en pro de bueno, de una serie de totalitarismos que, que parece ser que se están otra vez implantando ¿no? en, en nuestra sociedad a nivel global. Eh, claro. Mmm, ¿Cómo, ¿Cómo es posible romper con, con todos esos prejuicios, con todos esos estereotipos, con esa necesidad que tenemos de poner constantemente etiquetas a todo? Eh, porque lo estás, lo estás diciendo ahora, ¿no? pero, pero sigue siendo bastante complejo dentro de esa complejidad en la que vivimos, eh, poder desarticular eh, todo ese entramado que se ha formado y se ha forjado durante tantos y tantos años, ¿no? ¿Cómo, cómo poder... Eh, transgredir ¿no? y traspasar ese muro? Pues yo creo que es aprender a invalidar poderes políticos que están siempre dispuestos a utilizar nuestros principios individuales como herramientas en contra de nosotras. Y esto de, de politiz, polit, polit, politizar eh, lo que son nuestros conceptos de comunidad en el momento históricamente, tradicionalmente, y distorsionarlos para implementar el miedo, la incertidumbre de lo que no conocemos, eso no es lo nuestro, eso, eso nos impone a través de poder de cualquier organización que ejerce poder sobre nosotros, que pretende protegernos de una amenaza que no existe. Eso siempre ha sido el poder. Y siempre utiliza lo que nosotros conocemos, lo más principal. Y ahí nos atacan. Y creo que a nosotros nos toca decir ya no. Ya esa, esa táctica no funciona. Y especialmente en momentos que ahora les viene con las elecciones, o sea, yo no, yo no sé lo que les están comunicando, pero les apuesto que están utilizando sus miedos más mínimos, sus amores más extravagantes, y los están manipulando para enfocar todas vuestras energías en una decisión, para que alguien quede en poder. Alguien que solamente tiene en mente gobernar sobre masas enormes y no valora los individuos, no, no, lo, no valora que a ti te puede gustar un tipo de persona, puedes tener una amistad, una relación muy bonita con una persona que no piensa como tú. Y de eso estábamos hablando anteriormente, que podamos ser amigues, podemos ser familia con personas que piensan diferentes a nosotros. Porque eso es lo que nos nace individualmente, eso es la infección deleitosa de la que somos nosotros. Y cuando hay seres en poder que dicen que hay que distanciarnos de esas personas, que hay que distanciarnos de lo diferente de lo que somos nosotros, de lo que es la tradición, de lo que es la religión, de lo que es este y lo que es el otro. ¿Quiénes son esas personas para hablarnos directamente a nuestros corazones de esa manera? No son nadie, son personas que están obsesionadas con su propio poder, con el sistema que siempre ha existido de gobernar sobre personas utilizando miedo, utilizando una táctica que nos ataquen nuestras vulnerabilidades sin tenernos en cuenta entonces cuando decidamos que eso ya no funciona, cuando ese sistema es arcaico y ya no pertenece a lo que es estos tiempos. cuando esa decisión se tome a nivel global habrá un cambio tan enorme. pero hasta ese punto es una lucha constante entre dentro de nuestras comunidades que es una pelea que en fin no nos pertenece a nosotros sino que es algo que es mucho más maléfico y y falta de respeto a lo que es el individual sin embargo sí que sí, sí que es posible o es viable lanzar mensajes de una forma más directa y que calen hondo para intentar transformar y, y, y romper todo eso a través yo creo precisamente de la música y del arte, ¿no? De lo que es la o lo que intentamos entender como cultura. Eh, yo creo que en tu caso además eh, es así. A través de tu música, a través de tu arte, ¿no? de tus acciones performáticas, a través de tus trabajos audiovisuales, e ilustrativos, eh, va, como que vas horadando un poquito, ¿no? en, en ese surco para que poco a poco se vaya abriendo un canal cada vez mayor que vaya Contagiando también a otros públicos, a otras personas, y que se vaya haciendo más grande, ¿no es? Ese mensaje que vaya calando. Eh, ¿Es la música, es el arte para ti realmente ese, esa herramienta, es ese modo de expresarse que puede llegar a romper todo eso que, de lo que estamos hablando? No sé. <laughs> Yo creo que para mí es como una oportunidad de poder eh, interactuar con personas que eso para mí me alimenta mucho. Yo lo que he aprendido en la vida no ha sido yo sola andando por el bosque, es, eh, interactuando con nadie, es, ha sido el completo opuesto. Yo aprendo algo diferente una y otra vez en cuanto se comparte un espacio con otras personas. ¿Cómo uno no va a absorber? una energía compartida con otras personas. En este momento siento una energía que estamos compartiendo, estamos colaborando en, en, este, eh, en esta situación, eh, estando presentes. Y yo creo que es algo muy valoroso aprender y utilizar cada oportunidad para aprender, para compartir, pero a la vez aprender algo nuevo. Yo en mi creatividad y en cualquier momento que se me ha pasado un micrófono, yo he dicho una cantidad de cosas y hay cosas de que sí, yo me arrepiento de haberlas dicho, porque en ese momento no sabía eh, lo que luego pude aprender. Quizás, bueno, arrepentir, bueno, es reconocer que en ese momento no, no sabía lo suficiente de algo y pude aprender algo. Y es abrirme a esa experiencia que se puede aprender siempre. Compartir experiencias, compartir puntos de vista, pero también abrirse a aprender algo nuevo. Y reconocer que hay puntos de vista que siempre van a ser diferentes. Y que, y que todo, todo se permita, todo se permita. Entonces, en cuanto a la creatividad, para mí es como una oportunidad de entrar a un espacio eh, y compartir algo que tenga el potencial de entretener, de estimular. A mí me gusta sentir cosas. Yo soy una persona que siento mucha una situación eh, y me encanta poder manifestar eso eh, en una sala con personas. Yo cuando me presento musicalmente, de cualquier método, nunca lo miro como una separación muy drástica entre artista y audiencia sino que para mí es una colaboración de principio a fin en donde uno no puede existir sin el otro si estamos presentes estamos presentes todos y ese enfoque esa energía eh, es lo que crea un momento muy especial un momento que respira en ese momento en, en esa instancia y que nos puede alimentar más allá. De ese tiempo en que podamos nosotros estar presentes. Entonces, eso para mí es lo que me da inspiración en mi creatividad. ¿Cómo puedo crear maneras diferentes en donde yo pueda entrar a un espacio y con el potencial de entretener, de estimular, pero también recibir sentimiento? Eh, que sea más allá de cantar canciones o hacer un performance. Eh, Qué maneras eh, diferentes podemos eh, buscar para juntarnos y crear algo muy bonito que nos hace sentir algo muy especial en el momento y que nos da un regalito para seguir adelante. Eso para mí es lo que me sigue inspirando constantemente. Eh, desde que empezaste tu trayectoria profesional, Allá, bueno, la publicación de tu primer trabajo musical creo que fue en 2007. Eh, y han, desde entonces han sido muchos los, los críticos o expertos eh, a nivel musical que te han definido, o bueno, definida, eh, como un huracán emocional. No sé hasta qué punto eh, esa descripción realmente responde a cómo eres eh, o, o tiene otras connotaciones más allá de, de lo evidente. Bueno, yo lo que he aprendido es que lo que piensan los demás no es, no es cosa mía, es lo que piensan los demás. <laughs> Pero así como huracán emocional, eh, <laughs> no sé cómo me da una impresión como que si soy una persona que está histérica constantemente o, no bueno, sé, sí. que quizás a la vez sí, pero no. Eh, en este momento no. Pero yo creo que eh, yo lo que lo que sí puedo decir es que me gusta expresar lo que es lo que yo siento como mi propia liberación Emo, emocional, definitivamente. Eh, eh, pero liberación a, a todo nivel, que yo en cuanto a identidad, en cuanto a poder amar a mi cuerpo gordo, en cuanto a vestir la manera que yo quiero vestir, eh, <coughs> en cuanto a yo aceptar mi fluidez de género, de sexualidad, y no mirarlo como confusión, sino que como algo mucho más grande, mucho más mágico, creo que en ese momento también me puedo liberar de lo que es el, el no permitirse sentir en ciertas situaciones en donde se nos prohíbe sentir o expresar sentimiento um, que es como llegar a una edad donde uno le dice a un niño que ya no puedes jugar porque eres adulto y eso lo llevamos en común todos eso sí lo puedo decir con toda confianza que a todos nos ha dicho ya estás muy mayor para jugar, ya no se puede jugar. Y creo que cada uno de nosotros llevamos el duelo de eso, la madurez, ¿qué es la madurez? ¿Es la madurez el opuesto extremo del jugar? Creo que muchas veces la sociedad nos dice que sí. Entonces, cuando me invitan a una oportunidad a presentar música o, o cualquier tipo de creatividad, en esa colaboración presencial que manifestamos, también se permite jugar, porque es necesario, porque yo sé que yo cuando salgo a un escenario o en cualquier espacio, en este momento, hay que jugar, hay que decir... Sí, se permite jugar salud. Hay que decir que, que sí, puedo sentir, puedo reírme, puedo expresar tristeza y todo eso puede convivir en el momento. Se permite sentir, se permite expresar sentimiento colectivamente porque lo necesitamos, porque hemos visto una y otra vez. Lo que ocurre en esa sociedad cuando se nos dice no. Hemos visto cuando hombres heteros, cis heteronormativos en poder, se les dice: No puedes sentir. Son capaces de los horrores más abominables de la historia. Porque hubo un momento en sus vidas donde se les dijo: Ya no puedes sentir, ya no puedes jugar. Y, se nos, y, y quieren que, que matemos ese aspecto de nosotros, esa niñez interna. Y es lo más magnífico que llevamos cada uno de nosotros. Y es tan importante poder crear espacios en donde se pueda compartir eso, donde se permita el sentir, el compartir sentimiento. Entonces, yo eso intento encuerparlo lo más que puedo en cualquier situación. Digamos, eh, José Luis, que es eh, mi agente de Booking de hace mucho tiempo, él me ha visto llorar una cantidad de veces de alegría, de tristeza, de ansiedad. Y siempre me ha amado, siempre ha sido un, un amigo increíble. Y nunca me ha visto, nunca me ha juzgado por ser una persona que se expresa de la manera que, que yo me expreso. Y. Yo me expreso así, libradamente, porque alguien un día me enseñó a través de su ser que se permitía. Y yo eso quiero seguir compartiendo: que sí, se puede sentir, se puede jugar, y, y así a la vez se puede sanar. No sé si continuar porque está quedado. <laughs> Esto ha quedado ya para cerrar aquí la conversación. No, pero precisamente en, con esto que, que dices de jugar, ahí también juega, valga la redundancia, juega un papel importante, yo creo, la capacidad de asombro, ¿no? el asombrarse. Y es algo que sí que es cierto que cada vez eh, vamos perdiendo a medida que, que, que crecemos ¿no? esa capacidad de asombro, que es lo que al fin y al cabo nos hace magníficos también. ¿no? El. el yo creo que en tu caso es también muy evidente que no eres ajeno a lo extravagante, no eres ajeno a, a perdón, ajena a, a lo extravagante, a lo, a lo que está afuera, ¿no? Sino que la cuestión es intentar abrazarlo, ¿por qué no? Claro, y es que acá y, y, y lo, lo extravagante es bonito, pero cada, pero también creo que a cada una tenemos una versión de que es extravagante y es bonito apreciarlo, y lo que es extravagante para mí, para otra persona no lo es, o eh, quizás sea un poco extraño, pero para esa persona lo extravagante es muy especial también. Digamos, yo, digamos, la historia, por ejemplo, de, eh, ¿cómo se dice en castellano? Santa Bernardita, la que vio la Virgen en el Grotto en Lisieux, en Francia, que era una niña mirando a la Virgen por primera vez que se le apareció la Virgen y como dice la leyenda que es eh, que se le apareció la Virgen y ella intentó compartir esa historia con el pueblo y nadie le creía pero eventualmente a ella se le convirtió en una santa y ahora ese sitio van millones de personas al año a sanar sus heridas, a tener sus enfermedades en las aguas del Licio. Entonces, eh, yo creo que eh, cuando tomamos un ejemplo así, en donde el éxtasis que sintió esta niña, se convierte en algo que nos dice, y la moral de esa historia es, hay que ser pura, hay que ser, um, hay que ser religiosa, hay que alabar al Señor, hay que alabar a la Virgen, que esa es la moral. Pero ¿qué pasa del gozo que sintió ella? Esa felicidad que ella quería compartir, que como niña no sabía describir lo que sentía, ese gozo tan fuerte esa felicidad tan profunda y quiénes somos nosotros para definir eso para que tenga un impacto mundial a otras personas para que sirva como doctrina religiosa como dogma quién es quién, quién, es, quién tiene ese poder en este mundo quién es lo más avanzado espiritualmente para decir no esto es para servir a algo mucho más grande que nosotros. Pero eso, es lo que es más grande, vive en cada uno de nosotros. De eso yo estoy súper convencida. Y de la manera que interpretamos eso, o no interpretamos eso, nadie, nada en este mundo nos puede quitar eso. Y eso lo veo manifestado una y otra vez. Una emoción que no se puede describir. Un... un una mezcla de, no sé, siento algo, siento algo muy fuerte, me gustó esto, una, una comida que me comí, que ay, me, me hizo sentir, una canción que escuché, que, ay, que me hizo sentir algo. Eso no es suficiente para decirnos que somos especiales, cada persona en este mundo. Que no, hay, no necesitamos a alguien que nos diga, tú eres especial, más especial que esa otra persona. Para mí eso indefinible, ese deleite indefinible, para mí eso es lo más bello. Para mí eso es lo más eterno. Lo que no se puede definir y lo que no tiene que definirse, pero lo que tiene que respetarse. Y perdón que dije Licio era Lourdes, así que perdóname que yo no no fue catecismo. Bueno, es que hay quien dice que, que tendemos siempre a hablar en, en voz baja, ¿no? por miedo a lo que quizá, si nos sinceráramos de verdad, eh, pues el otro, la otra persona pueda o recriminarnos o pueda, eh, bueno, adoctrinarnos. Entonces, ¿cómo poder de alguna manera, alzar esa voz. ¿Alzarla? Sí, pero claro, ¿cómo poder alzar la voz? Bueno, alzarla es tomar la oportunidad de, bueno, yo quiero alzar la voz y la alzo, la voy a alzar. ¿Y qué nos ha enseñado pandemia? Que hay que vivir la vida como uno la siente, valorar lo que verdaderamente importa en esta vida y evitar la posibilidad de arrepentirse de algo en lo más posible irse a una situación en donde ay es que yo quise cantar ah, es que esa canción que estaban cantando yo quería cantarla también y vivir con ese arrepentimiento ¿por qué si te da por cantar en un concierto lo que estás escuchando cante mejor pedir perdón que pedir permiso como dicen, pero es eso, pero y tampoco y pero alguien lo dijo ayer que salió con alguien ni pedir perdón ni pedir permiso. Ser la persona que es dejarse llevar por la felicidad que uno está sintiendo. Cómo alzar la voz, alzarla. Digamos, yo vengo de culturas en donde se nos ha dicho que nuestra música es, es demasiado orgullosa, a mi abuela se le ha dicho baje la voz, baje la música, se le ha dicho a una mujer blanca porque la mujer blanca se le ha dicho más que a mi abuela baje la voz. Y la mujer blanca le estaba comunicando a mi abuela: "Tú cómo te atreves a vivir tu vida como tú quieres cuando yo no puedo. Y lo triste es que nadie le dice en ese momento a la señora blanca que ya no puede. Pero le han dicho suficientemente en su vida, en toda su crianza, que no se permita, que no es correcto. Y mi abuela fue y le dijo en, el, en su inglés súper complejo, le dijo, you no know, bother me. <laughs> y ella fue en su puestecito que tenía en un bazar y subió su música. Y la escuchó y dejó a la señora calladita. Pero esa era una demostración de lo que es alzar la voz y no, y no hacerlo con la intención de faltar respeto a nadie. Pero es que ten, tenemos que darnos cuenta que culturalmente esta cultura vuestra me ha dicho a la cultura mía que me calle que mi música es demasiado colorida, es demasiado voluminosa, que mi extravagancia es demasiado. Asimílate, me han dicho las culturas blancas. Y así te respetamos. Pero en esa comunicación se me está, se me está diciendo otra cosa. Usted quién es para vivir tu vida como tú quieres? Como tú sientes. Y yo les digo en este momento que no, se, no hay algo en esta vida que se siente mejor que la liberación de ese pensamiento. Que ese trauma ancestral vuestro no les pertenece. Ya no es vuestro. Este momento es lo único que importa. Y si te da por cantar, por bailar, por vestir como tú quieres vestir. Eso es liberación. Y eso para los seres en poder siempre será la amenaza más grande porque es lo único que no se puede controlar. Y yo les digo, como una persona que constantemente está invirtiendo en su propia liberación, es una sensación increíble. Y eso es lo que quiero seguir compartiendo y también recibiendo de personas porque es diferente para todos nosotras bueno has mencionado a tu abuela y me imagino que quizá es uno de esos eh, espejos a los cual mirarse no y de los que ha, bueno, y, y personalidades y caracteres de los que aprender y hay muchas otras mujeres eh, presentes en tu carrera sobre todo profesional a las cuales les has dedicado incluso sentidos homenajes, ¿no? como puede ser Chabela Vargas, como puede ser Violeta Parra. Eh, ¿Qué nos puedes contar, por ejemplo, de, de estas dos últimas mujeres, de Chabela Vargas y Violeta Parra? ¿Qué, qué han significado eh, para, para ti como artista, como persona? Bueno, cada una es su propia persona, me ha inspirado cada una de manera diferente. Eh... Digamos, Chabela Vargas eh, me inspiró en mi adultez eh, de una manera inesperada, en donde yo, de, much, de, de muchos años de mi niñez, nunca fui así fan de lo que era la música ranchera. Eh, no se me crió amando esa música y. Y sin embargo, me entró de una manera muy diferente cuando la escuché a través de la voz de Chabela. Y algo que no podía describir. Me, me sentí como. Eh, me sentí como que estaba en compañía de alguien que conocía a través de su música. Y. Hablando una, el vivo ejemplo de una persona que vivió su vida como quiso um, y que se la amó por eso. En una era en donde no existía la presencia eh, de lesbianas en el, en el mundo público, ella encuerpó la persona que ella quiso ser, la persona que ella era, y la gente la amaba por eso. A la vez que estaban brutalmente margin marginizando personas queer, mujeres, mujeres latinas. Entonces que exista ese tipo de complejidad en el mundo, creo que es algo que merecen analizar. Que podamos amar a figuras como Chabela Vargas y a la vez no luchar por los derechos de personas que son como ella, que ella fue una persona migrante, una persona lesbiana, una mujer, y que muchas veces nos damos, no nos damos cuenta que hay decisiones que hacemos en elecciones que van en contra de lo que fue esa persona que nos, que, que, que nos da algo muy especial. Y entonces eso para mí, Chabela, bueno, claro, a través de su voz también extraordinaria, eh, su individualismo, eh, me inspiró de una manera diferente a la que me inspiró Violeta Parra, que ella, con su perspectiva, con su lucha tan fuerte contra la dictadura, contra eh, el fascismo en general, y que lamentablemente, a causa de ese estrés tan potente, perdió su vida. Eh, ella lo que nos mostró era eh, lo poderoso que puede ser la música en el activismo, en la solidaridad comunitaria. Y que a través de la música se pueda compartir esa furia, esa frustración. Y que podamos encontrar un gozo en eso, pero también que nos pueda unir de una manera que nos movilice a llegar a puntos en donde no solamente podamos escaparnos en la música, sino que inspirarnos a no. Esa canción me dice que eso no está bien. Y creo que ambas, si le encontramos algo en común, nos mostraban a través de sus vidas eh, lo importante que es no quedarse con la boca callada. Lo importante que es mirar que hay un villano en común en todo esto. Y eso para mí lo tengo muy claro desde un principio. Me lo mostró mi madre, mi abuela. Hay un villano que nos ha dicho que tú no puedes hacer esto porque eres queer. Que a la mujer se le ha dicho, tú no puedes hacer eso porque eres mujer. Que tu cuerpo no es tuyo. Porque tiene una función. Que tú no puedes hacer eso porque tú... ¿Eres menos que? ¿Y quién dice eso? Para mí siempre ha sido tan evidentemente la única persona a quien no se le pregunta nada en este mundo es al hombre cis-hétero. El único que no se preocupa de nada en cualquier elección, que nunca ve a sus derechos robados. Utilizados como herramientas políticas, nunca, pero sin embargo, han aprovechado el poder de decirle a nosotros que no podemos, que somos menos que ellos. Así que para mí, la inspiración que me han dado ellas es decir, bueno, tuvieron su potencia, tienen su poder en lo que nos, en la manera que nos inspiran ahora sus legados sus grandísimos legados musicales y políticos y presenciales. Pero también diciéndonos, pero ¿por qué estas luchas? ¿Por qué seguimos con estas luchas? ¿Quién nos dice una y otra vez ahora que esta lucha es constante? ¿Que hay que seguir marchando? ¿Que hay que seguir votando? ¿Quién nos está diciendo y por qué? ¿Y por qué nadie le pregunta a un hombre heterosexual por qué tú sabes más que yo sobre mi vida? Sobre mi cuerpo, ¿Quién eres tú? Justifícate, explícate a mí, explícale al mundo, ¿Quién eres tú? ¿Quién a ti te hizo Dios? Y ¿Quién eres tú para inventar un Dios que dice que nosotros somos menos y tú no? Eso para mí es el legado. Otra vez sin palabras. Pues, eh, llegado a este punto, creo que sería interesante si, eh, si el público eh, pudiera hacer alguna pregunta que aproveche ahora que tenemos aquí a, a Dorian y le formule alguna cuestión, alguna inquietud al respecto de lo que hemos hablado o cualquier otra cosa. Me genera mucha curiosidad cuando has hablado de los procesos en conciertos, performance, junto al público. Mm, esa forma de ser parte, de hacerlos parte de lo que está sucediendo, ¿no? Eh, saber un poquito más, si puede ser, sobre cómo son esos procesos, cómo generas esas mecánicas, que no es fácil, ¿no? Ahora mismo no es fácil que la gente haga una pregunta, ¿cómo se rompen esas barreras? Pues yo creo que es dejarlo ocurrir, porque se manifiesta diferentemente en cualquier situación. No es pedir a las personas presentes que se comporten o reaccionen de una manera específica, sino que es Sentirse cómoda suficientemente en el momento a dejar que algo ocurra y ese tipo de, de riesgo, ese tipo de incertidumbre, abrazarla y decir: A ver, estamos aquí en este momento, estamos todos aquí en, es, eh, en este espacio, en este espacio problemático, porque lo digo yo. Estamos aquí juntos y como se manifiesta esto es como se va a manifestar, y yo no tengo ese control. Eso quiero tener, hacerlo muy claro, que yo no tengo el control de cómo se va a manifestar algo, cómo se va a percibir lo que digo yo, la reacción. Eso está fuera de mi control. Y eso es lo bonito, que no controlamos aquí. Solamente controlamos nuestras reacciones, cómo nos impactan las cosas y cómo elegimos participar en este momento. Entonces, para mí, eso es parte de, de lo bonito de presentarme en una situación así, creativa. Que para mí, eso es creativo. Eh, estamos aquí presentes creando algo juntos y es dejarlo ocurrir y no, y no tener que ver qué hacemos. A ver, estamos aquí, a ver, una, dos, tres. No, 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 nada de eso. Las personas que estén presentes están presentes por una razón u otra, a apreciar. Yo estoy tan agradecida que están vosotros aquí en este momento, eh, compartiendo vuestro calor, vuestra atención, vuestra presencia. Se agradece mucho y me siento muy, muy cómoda seguir dejando que este momento solamente ocurra. ¿Alguna otra cuestión? No. Pues yo te haré otra. Eh, porque a raíz de esto precisamente es el hecho de la improvisación. ¿no? ¿Cuán importante es la improvisación? Yo creo que la... Bueno, yo lo que he aprendido es que, eh, que aún con todo lo que he hablado de dejar que las cosas ocurran y... Y abrazar el momento y abrazar la incertidumbre a mí también eh, de acuerdo a, a cómo funciona mi ansiedad a mí me gusta un poco de estructura uh, o, una, o es decir un, un, un tipo de estructura muy específica entonces cuando yo presento música por ejemplo me gusta tener una estructura presente pero también en esa estructura tener un espacio donde se improvisa. Y es parte de, para mí es parte de, de un control que yo ejerzo para mí misma, en donde yo me siento cómoda, sabiendo que, bueno, no voy a llegar a hacer algo al azar, pero habrá un huequito en donde ya cuando esté más cómoda puedo, puedo jugar y puedo invitar a las personas a que jueguen conmigo. Y creo que eso es lo de improvisar, que es jugar, creo que eso es algo. Eh, muy valoroso eh, que es para mí el, como el postrecito en la, en la merienda que es eh, presentar eh, música o lo que sea es el postrecito es que ahora a ver estamos cómodos ya hemos eh, hemos pasado por una estructura ahora a jugar y y claro, eso es algo que yo intento desarrollar, pero a veces se juega dentro de la estructura y también se permite y eso es lo que ocurrió. Así que eh, sí, es, contestando la pregunta, eh, para mí es, es vital. Sobre todo con respecto a, a, a desarticular cierta rigidez ¿no? de, 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 de esos procesos que a veces resultan demasiado, no sé si estereotipados, pero... Claro, en un concierto como que has de comportarte de una determinada manera, en una charla has de comportarte de otra determinada manera. Eh, improvisación con respecto a eso, ¿no? Vamos a, a desarticular ese, esa especie de hermetismo ¿no? que, que se sucede en, en estas situaciones para precisamente lo que, lo que comentas, ¿no? Establecer ahí un marco mucho más enriquecedor. Claro, claro, sí es. Cada oportunidad es diferente, así la miro yo. Y yo lo que intento hacer también en momentos donde se improvisa eh, es también hacerle saber a, a todas las personas presentes que tienen la opción de participar, que eso para, que eso para mí es importante eh, delinearlo, que es presentar la opción pero nunca obligar a nadie a hacer algo que no quieren hacer. Yo, digamos, yo he estado en situaciones en el público en donde eh, se abre un espacio de participación y yo no me siento cómoda, y yo me quedo calladita. Y ese para mí es mi momento de confort, en donde yo no tengo que participar y no quiero que nadie me obligue a hacer algo que no quiero hacer. Eh, el concepto de consentimiento para mí es sumamente importante y hay que apreciarse en momentos en donde se abre el espacio para jugar, para improvisar, para interactuar de una manera fuera de la estructura, pero respetar que hay personas que participarán diferentemente y volviendo a lo que dije anteriormente, eso es parte de, de valorar el individuo en una comunidad que una no manera correcta o incorrecta de hacer algo. Es la manera que es. Bueno, ¿sí? ¿Otra cuestión por ahí? la improvisación, si algunas por ejemplo? A ver. Eh. <laughs> si, si, si me acompañan los que quieren en una improvisación. ¿Estaría bien? Ok. <laughs> A ver, eh, así me siento más cómoda. A ver. Antes de entrar en el espacio, noté que afuera, eh, en esa sección exterior donde parece que era como de convento, eh, hay parte de la estructura, hay unos espacios que parecen... Las letras I y A alternando con unas aperturas en la estructura. Eh, no sé si me explico, eh, pero a ver, hagamos este lado I, este lado A para comenzar un poco de estructura, un poquito nomás. Y... coexistir así la y, a, y. así la, y, la pueden coexistir en conflicto así así la y la y la y, la, y. Se puede coexistir así la hay, la sí la ahí. la hay, la ahí la hay, la y la hay, la hay, ísimas ates, Dorian, muchísimas gràcies a tots per venir. Jo crec que és el colofó perfecte a aquesta charla. Moltíssimes gràcies a tots i a totes i ens veiem en juny amb la artista castellonenca Mararza el dia 13. Vinga, que va ser una bona jornada.